quiero fijarme para comenzar la meditación de este domingo en las palabras que dice Jesús. Por supuesto no son las únicas y quizá no sean las más importantes de este evangelio, pero para empezar quiero fijarme en estas dos palabras: no critiquéis, no critiquéis. En primer lugar, es una orden que da el Señor, no es una invitación, es una orden que da a los suyos de que no cometan el pecado de la crítica. Bueno, creo que eso vale para todos nosotros en muchos momentos de la vida, porque esa tendencia de criticar y de ver la paja en el ojo ajeno la tenemos todos, y además ciertamente algunos la tienen esa tendencia de forma extraordinaria, pero todos tenemos esa tendencia. No critiquéis, y es una cosa, repito, que el Señor manda, y lo manda por el bien del prójimo y en el fondo también por nuestro bien, porque el que critica no solo hace muchísimo daño, sino se hace también daño a sí mismo. Bien, ahora, esta orden de no criticar no significa que no tengas que juzgar a lo que el otro está haciendo. Creo que es distinto. Me parece que es equivalente a cuando el Señor dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no critiquéis y no seréis criticados. O sea, el juicio tiene que hacerse necesariamente sobre las obras. ¿Cómo no vamos a juzgar y a condenar un atentado terrorista? ¿Cómo no vamos a juzgar y a condenar un delito de abuso de menor por un sacerdote? ¿O la corrupción de muchos de los políticos? ¿Cómo no vamos a juzgar y a condenar la corrupción o el abuso o la muerte, el crimen? Una cosa es juzgar lo que se hace y otra cosa es juzgar a la persona que lo hace. O sea, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. La crítica no significa que el Señor nos esté pidiendo que no seamos capaces de ser críticos con los malos comportamientos. Significa que nos está diciendo el Señor que la medida que usemos la usarán con nosotros. Y con mucha frecuencia, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, tendemos a ser muy indulgentes porque somos conscientes de aquello que llamamos las circunstancias atenuantes, que muchas veces el otro no las ve, no ve que existen. Pues tuviste un mal día, estabas muy cansado, llevabas tiempo en que el niño recién nacido te impedía dormir bien y tienes el carácter más avinagrado que de costumbre, o bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, tú sabes cuáles son esas circunstancias que el otro no conoce, o por lo menos no las conoce como tú, no las experimenta como tú. Bueno, pero eso puede ocurrirle también al otro y a ti te pasa lo mismo. Es decir, el otro tiene sus circunstancias y tú no las conoces. Lo mismo que a ti te molesta que te critiquen sin tener en cuenta esas circunstancias, también eres injusto si criticas al otro sin tener en cuenta las circunstancias de su vida. Por eso, puedes criticar o puedes juzgar lo que el otro hace. Bueno, esta persona ha mentido, esta persona ha robado, esta persona ha matado. Pero deja, reserva el juicio para la persona, a Dios, que es el que conoce todo el interior de la persona, sus circunstancias, y no solamente las que le llevaron a hacer ese acto, esa obra mala, sino también aquellos antecedentes de los cuales a lo mejor él mismo no es culpable, sino que es también una víctima. Bien, esto para comenzar. Luego el Señor une esto, o sea, esta palabra la dice para sus discípulos porque él está siendo criticado, pero a continuación empieza con el maravilloso mensaje del pan de vida, donde empieza ya a anunciar la Eucaristía, que probablemente los apóstoles no se enteraron del todo hasta que no llegó la última cena y posteriormente la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Empieza a anunciar la Eucaristía: yo soy el pan de vida. El pan de vida, el pan que da la vida, y el que come de este pan no morirá para siempre. Bien, la Eucaristía. Ahora, para que exista la Eucaristía, necesariamente tienen que existir sacerdotes. Podrán ser sacerdotes célibes, es decir, sin casarse, o podrán ser sacerdotes casados, como existen, por ejemplo, en la Iglesia Católica de rito griego, que son católicos como nosotros, pero ellos, por su tradición, son sacerdotes que primero se casan y después son ordenados sacerdotes. Bien, es decir, la mayoría de los sacerdotes católicos son célibes, pero una pequeña minoría en la Iglesia de rito católica de rito griego son casados. Bueno, pero en cualquier caso, sin sacerdote no hay Eucaristía. Y ahora quisiera terminar la meditación fijándonos en lo que nos está sucediendo. Están conduciendo la atención del pueblo de Dios hacia los sacerdotes
debido a el delito que una pequeña minoría de ellos ha cometido por caer en la tentación, por ejemplo, de abusar de menores. Bueno, es terrible, no hay justificación ninguna, insisto y siempre digo lo mismo para que nadie me acuse de que estoy menosvalorando el problema. La cuestión es gravísima y gravísima de una forma especial para esos niños, esos adolescentes que han sido víctimas de esas personas. Bueno, ahora bien, ¿por qué todos los sacerdotes tienen que estar manchados por lo que una pequeñísima minoría ha cometido? Dicen que son 150 en Chile, por ejemplo, que es uno de los escándalos más sonados. Bueno, 150 en Chile, pues qué desastre. Pero ¿cuántos sacerdotes hay en Chile? Sale a la luz las fechorías de un cardenal, el cardenal McCarrick, en Estados Unidos. Verdaderas fechorías. Bueno, quizá, no lo sé, yo no soy quien para juzgarlo, porque no tengo los datos, no sé si consentidas o mirando para otra parte por parte de algunas personas, no lo sé. Pero en cualquier caso, ¿cuántos cardenales hay en la Iglesia Católica? ¿Por qué no nos fijamos en el honor a toda prueba de un cardenal como el cardenal Sará, por ejemplo, que estuvo en la cárcel en su país por defender la fidelidad a la Iglesia? Por poner un ejemplo, y así otros, pienso en el cardenal Van Tuan, que estuvo también en la cárcel en Vietnam durante la primera etapa del control total del país por parte de los comunistas. Es decir, podemos fijarnos en lo que va mal y en cambio no nos fijamos en lo que va bien, y a la vez estamos criminalizando no solamente a unas personas que han obrado mal, sino al resto, a la vez que eso nos hace sentirnos buenos a nosotros. Qué duros somos con los pederastas y qué bien que hacemos en ser duros con los pederastas, pero a la vez estamos nosotros justificándonos de otras cosas que no llegan a ese nivel, pero que también están mal. El Señor nos dice no critiquéis y nos dice también ojo con fijarte en la paja del ojo ajeno, porque a lo mejor tienes la viga en el tuyo, aunque nosotros no hayamos cometido ese tipo de delito. Alguno podrá decir, o la mayoría, o pienso que casi todos, podrán decir, yo jamás he abusado de un niño. Bueno, pero tienes otras cosas, y en esas cosas tienes que fijarte, porque de lo contrario te justificas a ti mismo por el hecho de que no has cometido esas cosas tan graves. Más aún, lo que está pasando con todo esto, esta criminalización de los sacerdotes por extensión, no porque lo hayan cometido, pero el mal clima hace que muchos ya en general estén desconfiando de los sacerdotes. Y eso no solamente genera para los sacerdotes, soy sacerdote, una sensación muy incómoda, muy desagradable, de sospecha, de sentirte sucio porque te miran sucio, bueno, sino que además repercute extraordinariamente en las nuevas vocaciones. Las nuevas vocaciones, los muchachos que entran en los seminarios son cada vez menos. No es que entren pocos porque no sean casados, y si fueran casados entrarían más. El problema es que si está el pueblo de Dios desconfiando de ti, es el pueblo al cual tienes que servir. Si el pueblo de Dios te ve como un delincuente en potencia, casado o soltero, no vas a querer ser sacerdote. ¿Quién quiere convertirse en objeto de desprecio por parte de aquellos a los que sirve? Eso es lo que están buscando y es lo que están consiguiendo. El desprestigio de todos los sacerdotes, repito, haciéndoselo pasar muy mal a los que ya somos sacerdotes y sobre todo evitando que otros quieran seguir este camino, inclusive aunque en algún momento la Iglesia, con todas las consecuencias, que eso habría que pensarlo muy bien, positivas ciertamente, pero también negativas, tuviera la Iglesia la decisión de admitir sacerdotes a hombres casados. Repito, en la Iglesia Católica Oriental existen. Ahora, incluso en ese caso, ¿quién quiere ser sacerdote si es una carrera, una profesión, un trabajo, un ministerio, un servicio que está desprestigiado y que incluso es objeto de burla, de desprecio por aquellos que están recibiendo el beneficio de la consagración de esa persona? Están conduciendo a la Iglesia a una situación de callejón sin salida en el cual no vamos a poder tener el pan de vida. Porque si no hay sacerdotes, no hay pan de vida. Si no hay Eucaristía, no hay Iglesia. Más aún, están haciendo otra cosa, y todo esto es un fenómeno de auténtica ingeniería social, donde los que lo están haciendo saben lo que hacen y hay que denunciarlo. Están haciendo que nos fijemos
con sospecha en todos los sacerdotes y en la vida de los sacerdotes. Repito, algunos han obrado muy mal y la justicia tendrá que actuar, pero todos los demás ya somos mirados con sospecha. Pero no solamente eso, sino que a la vez no están mirando, la gente está mirando ahí y no está mirando, no me refiero al comportamiento, sino a la enseñanza. Miran el comportamiento, todo el mundo está bajo sospecha y ahora no miran la enseñanza. Lo importante es si no eres pederasta. Bueno, qué cosa tan terrible lo de la pederastia, qué cosa tan espantosa abusar de un niño. Espantoso y no tiene justificación ninguna, es un crimen, es horrible. Pero ¿y los que están enseñando mal? De alguna manera, sin comparación, no quiero compararlo diciendo no, pero de alguna manera también se obra mal cuando lastimas el alma del niño, no solo su cuerpo, sino su alma, porque tú estás enseñando mal a ese niño en la catequesis o enseñando mal al pueblo de Dios a través de las homilías. Eso no importa. Es decir, estamos siendo manipulados por los medios de comunicación que deliberada, conscientemente, aunque a lo mejor el que lo está ejerciendo, el que está escribiendo en el ordenador, no es consciente de ello, pero hay quien sí lo es, están dirigiendo la mirada para hacer que todos los sacerdotes que estemos bajo sospecha, por un lado, que no entren sacerdotes seminaristas en un seminario, por otro, y luego que cada uno de nosotros se fije más en el comportamiento en lugar de fijarse en la doctrina. El comportamiento es fundamental, pero el Señor nos advirtió: haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Es decir, podemos defendernos del mal comportamiento diciendo, está enseñando bien, pero obrando mal. Bueno, es un buen médico, pero es un mal padre de familia. Es un buen médico, pero tiene un carácter terrible. Bueno, pero yo voy al médico porque es un buen médico. Pobre de su familia o pobre de la gente que iba con él por su carácter. Pero yo voy al médico porque es un buen médico. En este momento lo que importa, porque así están manipulando a la gente, no es lo que enseña, sino lo que hace. Y es importante lo que hace y lo que enseña. Lo que hace es importante, sobre todo si eso que hace no es un delito y ni es un pecado de ese calibre, y lo que enseña es muy importante porque eso afecta a todos. Sin sacerdotes no hay pan de vida, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Que el pueblo fiel no esté apoyando, defendiendo a sus sacerdotes es algo terrible que se está pagando y que se pagará. Muchos sacerdotes que están desalentados, lo dicen los propios obispos, muchos sacerdotes se sienten acosados y despreciados, se sienten mal vistos, a veces incluso por la calle. Muchos sacerdotes están pensando que van a jubilarse cuanto antes porque no quieren seguir aguantando esta presión que están padeciendo. Pues nos quedaremos sin Eucaristía y desde luego cada vez son menos los que entran, porque ¿cómo van a entrar a ejercer un servicio que está mal visto y reciben insultos por parte incluso de aquellos a los que ofrecen ese servicio? Tengamos mucho cuidado. El Señor dice, no critiquéis, y sobre todo tenemos que tener el pan de vida, y para eso lo que tenemos que hacer es confiar en los sacerdotes, y por supuesto aquel que ha obrado mal, ese tendrá que ser llevado a la justicia. Que así sea.